Y sabor a poco porque teníamos el objetivo de que no se podía escapar punto de local. Al ser un torneo corto, de local te tenés que hacer fuerte, pero bueno, las cosas siguen así, un partido medio feo por el viento. Pero bueno, por un error que cometimos, sabíamos que iba a ser así, que un error que cometíamos ellos lo iban a aprovechar y bueno, el empate de ellos fue un error nuestro, no mérito de ellos. Así que nada, nos vamos con la sensación que perdimos dos puntos, ¿no? Donde pulsan uno de ellos, ellos también tienen que compensar y yo lo veía así. Un rendimiento flojo el árbitro, porque yo le hablé con él. No era para amarilla, nos condicionó en todo momento, pero bueno. Sabíamos que iba a ser un partido duro por las condiciones climáticas también, el viento no dejó jugar tanto. Pero bueno, fue un empate, no se perdió. Así que nada, pensar en lo que viene y seguir mejorando. Y la verdad fue durísimo, un partido con mucho viento. Encima lo arrancamos cuesta abajo y después con viento en contra pudimos empatarlo, tuvimos chances. La verdad que este equipo tiene una personalidad tremenda y la verdad que con un equipo tuvimos un jugador menos un tiempo. Pero la verdad que estos jugadores tremendos, la verdad unos huevos terribles. Estamos para mucho más. ¿Y lo que venían a buscar? Y la idea era ganar el partido. Nosotros siempre salimos a ganar. Pero con el clima, después con el tema del gol abajo, viste, un empate sirve. A fin del campeonato sirve. ¿La expulsión complicó también para ir el juego de ustedes? Y sí, complicó porque ya de por sí ellos estaban dominando, no lo puedo negar. Y la expulsión, estar con, no sé, unos 20 minutos con un jugador menos fue duro. Creo que ahí llega el gol de ellos, si no me equivoco. Fue duro, se nos hizo cuesta arriba, pero bueno, por suerte después le echamos uno a ellos y se acomodaron las cosas. ¿Cómo te sentiste vos después de jugar tanto tiempo en la Liga? No, la verdad, 10 años después, la última vez que jugué acá era de tierra. La verdad que cambió todo, mucho ritmo, está bueno. La verdad que se siente, todos tienen mucha garra, meten. La verdad que eso es buenísimo, a mí me encanta.